Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos cahuines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. No me falta terapia por estar en desacuerdo contigo, el fuerte choque entre Julia Vial y Daniela Aránguiz en Sígueme. Julia Vial y Daniela Aránguiz protagonizan un tenso cruce en Sígueme a raíz de la exposición mediática de Pampita y su coherencia con la vida privada. Este lunes, el programa Sígueme de TV y fue escenario de un intenso enfrentamiento entre Julia Vial y Daniela Aránguiz mientras discutían la separación de Carolina, Pampita, Ardoain. La discusión giró en torno a la coherencia entre la vida privada y la exposición mediática, lo que generó un fuerte cruce en pantalla entre la animadora y la panelista, críticas a Pampita y la exposición de su vida privada. Todo comenzó cuando Julia Vial criticó a Pampita por pedir respeto a la prensa argentina tras su separación, luego de haber protagonizado un reality show sobre su relación. Yo no la estoy juzgando, pero no puede ser tan quer palo de hacer un reality, pido coherencia, comentó Vial. Sus palabras provocaron la inmediata reacción de Daniela Aránguiz, quien defendió el derecho de Pampita a manejar su vida como desee. La coherencia es su vida, replicó Aránguiz. No porque he querido hablar toda mi vida, yo tengo la obligación de seguir exponiendo lo nuevo que me está pasando, argumentó la exesposa de Jorge Valdivia, asegurando que no está obligada a seguir compartiendo detalles de su vida privada solo porque lo hizo en el pasado. El cruce entre Julia Vial y Daniela Aránguiz. El intercambio continuó cuando Vial sugirió que la falta de coherencia en la exposición de la vida privada podría resolverse con terapia, lo que llevó a Aránguiz a defenderse. No me falta terapia por estar en desacuerdo contigo, replicó la panelista. Aránguiz fue más allá y criticó la idea de que Pampita deba seguir exponiendo su vida debido a su pasado en televisión, no por haber expuesto su relación y su familia, está obligada a seguir exponiéndolo. Lo último. Por su parte, Vial defendió su postura señalando que su comentario iba más allá del dinero o la fama, no me meto en la billetera de nadie. Lo que sí, no puede pedir respeto a los periodistas y abrió su vida con un reality de esa categoría.